Arratsaldeon guztioi. Sarai, Maria eta Maider gara Alboanen ekipoaren kideak hirurak, eh, Maider beintzat ilabete batzuetan ekipoaren parte izango baitugu. Eh, oi, oh, eman eh, nahi dizuegu e, eh, guztioi, ezkietza da bide bakarra. Ai, andera justo... honen azken saio mm -hmm. honetara. E, eh, proposamen hau, ondo dakizuenez, e, eh, online izan da, eta izaten ari da, Eta duela bila eta aziren nuen, ez da? Ja, e, bost saioak burutu ditugu, e, ama bost egunero elkartu gara hemen online, e, azte arte arratzaldetan hemen e, euskal herrian, eta abiaialan ostean e, goizez, zerindu zuen ziklo hau. Kometatzen genuen ez, gaurkoa da e, itxiera zaioa, azken zaioa beraz, eta ba, gure artean izango ditugu gaur, izlari moduan, fei alegriako jetero nazioarteko ekimeneko kideak, eta baita emakun, ezta? da? Maira, e, Miriam, Jesus eta Izea izango ditugu izlari hain zuzen ere. Ezkerrik asko e, guzti-guztioi, ba bueno, ez, e, bestaldean egoteagatik eta na ba, gurekin gaurko arratzalde edo goiza eh, pasatzeagatik. Eh, 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 aurkezpenak amaitzen direnean, eh islariek amaitzen dutenean betiko lez eh solasteko eta eztabaidatzeko tartetsoa izango dugu baita eta eraberean ere ba galderak editeko, zein hausnarketak eh, plazarazteko Eta ba betiko moduan e, txata izango dugu, ezta? E, gure tresna moduan ba gure galderak eta gure e, ausnarpen horiek e, islatzeko. E, gaurko e, itzaldiak aldibereko itzulpena izango du e, baita. Eta, eta hortik daukagu bestaldean idoia, idoia eskerrik asko, idoiaren esku eh eh e, bezala aldibereko itzulpen hori. E, gogoratu ezazue mesedes, naiz da gero Maria Tabiak errepik, errepikatuko dugun arren, ba ere norbait ondo enteratu espada gaztelaniazko bertzioak gaztelaniazko kanalean entzungo dituzuela eta euskarazko bertzioak ordea ingelesezko kanalean ala ah, izango da. Hori logistikari dagokionez. Em gogorarazi nahi dizuegu ere e, trebakuntza espazio hauek e, E, Euskal Herriko lankidetzarako Euskal Agenziari e, esker eta Eusko e, Bizkaiko Foru Aldundeari esker e, eta haien finantziaketari eraman ditzakegula aurrera. Eta era berean ere, e, feialegria e, UESI eta EGK-ko EG erakundeei esker e, aurrera eramaten ari ditugula. Eh, azkenik, eh, gaurko zaioaren amaieran, zerbait berria edo, bueno, berezia egingo dugu, eta berezitasun horrek ekarreko du, evaluatuko dugula eh, 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 ziklo osoa, bai? Orduan, eskatuko dizu egu mesedez, ba parte hartu duzuen ziklo bakoitza, eh, zaio bakoitza, eh, baloratzeko. Eta eraberean ere, e, bidaliko dizkizuegu e, zailo guztietan erabilitako materialen estekak eta baita e, youtubera e, estekak, bai? E, azken zailo, guztu, no, e, e, izan, izan dako zailo guztienak. Eta aurrela esan den, ere, lankidea mariari emango diotitza, berak gaztelani asko dezala. Ezkerrik asko, ongetorri. E disfrutar esa suela. Buenas tardes, eh, es que ricasco Saray, somos Sara y María, tenemos también aquí a Maider como equipo de Albuar y os damos la bienvenida, pues a la última sesión del ciclo formativo que lleva por título la coeducación es nuestro camino, una propuesta que es online que comenzó ya hace dos meses. Eh, y que a través de la cual, pues durante estas cinco sesiones que hemos tenido, que hoy sería ya la sexta, hemos, eh, hemos tratado de profundizar un poco más en, en diversos temas concretos, ¿no? Más específicos de, de, que están vinculados a la coeducación y en los que nos estabais mostrando interés. Nos hemos juntado diferentes personas eh, que gracias a esa virtualidad, ¿no? Eh, hemos podido ser de más cerquita aquí en, en Alua, ¿no? en lo más local, eh, y que también estábamos aquí ahora por las tardes y en las mañanas, pues las que os tenemos más en lo global, un poco más allá, eh, con un montón de países presentes también. Eh, hoy llega un momento de cierre y para eso pues contamos con, con la iniciativa de género que ya nos abría también la, el ciclo ¿no? en la presentación. Y contamos también eh, con Emacunde. Desde Fe y Alegría tenemos a Mayra en esta ocasión y tenemos a Isea de EmaCunde, ¿no? Cada una desde su perspectiva eh, más local o más global, pues nos van a hablar de, de los retos y los avances que, que, que se han ido consiguiendo hasta ahora en coeducación en estos años. Y también harán esa mirada hacia los retos futuros, ¿no? Aprovechamos el cierre para poder ver dónde estamos y hacia dónde caminamos. Eh, al, final las al finalizar las exposiciones tendremos, como siempre, el espacio de debate, reflexión, que podéis ir escribiéndonos en el chat, compartiendo y demás, y a preguntas y lo que nos vaya surgiendo. Y en cuanto a logística, comentar también que en esta sesión tenemos... Eh, tenemos la traducción con Idoya que nos, eh, estará en el canal. Ahí la tenemos. <laughs> que estará en el canal de, de español. Ahora al principio, porque va a comenzar ahí con la exposición en Euskera, entonces Idoya nos va a traducir en el canal de español. Y cuando Fe y Alegría, cuando esté Mayra eh, hablando en español, Idoya se pasará al canal de inglés. Para hacer la traducción a euskera, <laughs> eh, tenéis abajo en el iconito de abajo de la barra, tenéis, o sea, de la barra de abajo tenéis el espacio de interpretación, que es un mundo, un global, no, o sea, como una de internet. Eh, entonces tenéis que entrar en esa sala. Recordamos también que estos espacios, pues, son posibles, ¿no? y, y agradecemos. A la financiación pública y a los proyectos que, que tenemos, gracias a esa financiación, ¿no? con la Agencia Vasca de Cooperación y con la Diputación Federal de Vizcaya. Y también gracias a las alianzas y al trabajo también en el día a día que, en las que estamos, que estáis también aquí presentes, ¿no? que tenemos eh, con EGK, con Fe y Alegría también desde, desde ese lado con UESI, que con diversas organizaciones con las que estáis ahí trabajando, los colegios, grupos y demás. Y por último, recordarnos que es súper importante que rellenemos evaluación, ¿no? Entonces, eh, os compartiremos al final la evaluación y os la enviaremos por correo también, porque como educadoras y educadores sabéis todas que, que esto es necesario para, para poder mejorar. Para, para poder saber cómo, cómo lo hemos hecho ¿no? y para que, para que sigamos caminando ¿no? y, y trabajando en ello. Entonces os enviaremos esa evaluación y en esa evaluación tendréis también el enlace a los materiales y a los recursos. Y lo que sí que está ya disponible son en el canal de YouTube las sesiones que hemos tenido hasta ahora y pues esta semana estará la de hoy, la que estamos grabando ahora. Así que, pues es que ricasco y, y le damos paso a, a Isea. Pues que ricasco, María de Tesaray. Bueno, aguas telanías en Godot, he ido ya, así que las en momentos. Nada, daros las gracias a Luan. Por todo el ciclo formativo que habéis organizado, por habernos invitado, por conocer. En su día conocí a Fe y Alegría en una de vuestras jornadas y la verdad que me gustó mucho su trabajo, así que encantada de compartir mesa, vamos a decirlo así, eh, con vosotras. Orainbai y doya, Mercedes, Ascarregi y Teguitemadud, su que unas idea es ¿vale? Ascotan, pasate en vale la vale Vale. Bueno, nire interbentzioa Mariak eskatzen zidanean pixkat lokaletik hitz egiteko, claro, azken finean emakunde e, administrazio publikoa deinean, ba gure jarduna ere bai pixkat limitatua egongo da, ez? Baino bai, e, nire aurkezpena partekatuko du lelengo eta gero jarraituko dugu hitz egiten. <coughs> A ver... Ondo ikusten da? Ondo ikusten da, bai ez? Bai, bale, bai. adoz. bale. <coughs> ba, esan bezala, e, Auskeraz dago baino bestea gaztelaniaz. Prestatzerakoan itzaldia, nire nere buruan planteatzen nuela zen bai, e, erronkak eta baitak aurreratzeak sentzu diren, baino administrazio publikotik edo podere publikoetatik zenolako nondik gatorren, zer gauden egiten momentu horretan eta zer, e, zer ikusten dugun etorkizun batean e, bueno, edo ze puntuetan e, fijatu bargaren edo zentzuk izan behar diren lehentasun batzuk e, eskidetza landu alizateko. Beratuko dut ordua, eta malo. Vale. Eh, puntuan fiskat eh, bueno, izenburuak e, esaten duen bezala enfokes de trabajo edo zenolako egituretan fijatzen garen edo nondik etorri garen eh hitz egiterak orduan lenda hito bat izan bezala izan zen hori er, ikusten duzuena, ez? Ekintza positiboen emakumeentzako ekintza positiboen eh e, plana 1991koa izan zen eta momentu horretan eh eta pasatu garen e, berdintasunaren ikuspuntu modu global batean pasatu garen e, fase ezberdinetatik, bueno, lenda bizikoan izan ziren, bon, bueno, aipatzeko emakumeen e, arasoa zena, gero emakumeen arasoa izan zena, emakumeen egoera eta gero ja emakumeen egoera Ba, emakumea gizunarekin alderatuta eta azkenean e, arazo sozial bat bezala e, hartu genuenean, ez? Eta enfoke hau e, bueno, ba, puntu horretan E, txertatzen, e, txertatzen zaigu. Lehen momentu batean, politika espezifikoa jarri zen indarrean, e, estrategia legal batetik eta horretan ekintza positiboa geneukan iturri bezala, ez? Baina bigarren etapa batean pasatu ginen bai zeharkako politika batzuk izatera, ez? gender mainstreamina, ez? ezberdin batean. Eta ja, azkeneko etapa batean, eta hirugarren etapa batean, estrategia bikoitza edo estrategia duala esaten dela, eta horretan bai partekatzen dugu alde batetikan e, de, ekintza positiboa gehi, e, plana, plan espezifikoak edo estrategia dual hori. Hori lehen da bada ere. Bigarren kontuan hartzen dugun bigarren testu inguru bat edo erabiltzen dugu lan, lan egiteko e, berdintasunean, baina batez ere eskidetzen da e, saspigarren, bueno, o sea, orain indarrean dagoena da emakumeta gizonen e, saspigarren plana. Zeri egiten dio, eh, honek egiten dio, botere publikoi, bai egia da, dela eh, emakundek egin behar duen agindu bat, emakundek eh, impulsatzen duen zerbait da, baina bai egia da, eh, administrazio publikoarekin batera egiten dela, eta baita kanpoko agente guztiekin. Eta, bueno, bestelako dumentu, dokumentu, dokumentuak bezala, bueno, ba, transparentzianen aldetikan, transparentzia portalean txertatzen dira, eta hor, kanpako edo herritarrek ere parte hartu ezake. Gaur egun ari gara sortzigarren plana eraikitzen eta bueno, etorkizun batean herritarrenganako eh bueno, ekarbenak egiteko ere aukera egongo da. Plan honen helburua e, hor agertzen den bezala da baloren aldaketa. Eta plan honetan, no ez dakit urrengoan txertatzen dudan, ez. Plan honetan agertzen e, barkatu, plan honek esaten diguna da botere publikoek berdintasunean egin behar dituzten planen hildoak. Hau da, planak zehazten dituzen olako hildoak jorratu behar dituzten podere publikoak urrengo lau urteetan, eta plan honen arabera egin behar dituzte euren planak ere bai. Horregatik esan zen dizuen hasieran, eh, hasierako ekintza positiboen plana eta honen plana honen artean, bueno, pues dagoela fase ezberdina edo eh, berdintasunaren gakoa ulertzeko modu ezberdinak eta lan egiteko modu ezberdinak, ez? Eh, hasiera batean part eh azten ginen eztekin no, e, de oportunidades, ez aukera berdintasun aukeratik eta bueno, ba berdintasun genero berdintasunari buruz hitz egiten dugu plan honek zenolako, zenolako iturriak ditu edo zenolako testu ingurua, ez? Aldi, aldi berean eh, planak eta horrekoa ere bai eh, sortzen ditugunean edo eratzen ditugunean beste nunbaitetik eh, hartzen ditugu eh, ez dugu izango ideia, ez? Baino beste mandatuak, nola baita ez dut Horrelako hor, hor bat da eh, ODS-eko ba, e, ez berdinak, ez? Borgarren elburua, genero berdintasuna eta emakumena aldeuntzeari dagokio, eta hori da testu inguruetako bat. Zehazki eskidetzari buruz hitz egiten da plan honetan, ege ez berdinetan e, zehaztuta dago, ora azpian aurkitzen duzu, e, e esku hartze, e, txenken dut dut esku esku hartze, egeak, e, emakumen alduntzea, ekonomiak eta antolaketa sozial aldatzeko aldatzekoa, eskubideak, eta e, emakumen edo emakumen e, indarkeria gari gabeko bizitzak aurrera eramateko beste egea. Hirugarren e, ose, bigarren egin horretan, e, aldaketa, ekonomien aldaketa horretan, badago programa bat, eta horretan hitz egiten digu, bueno, ba, nola, ekonomik eta sozialki aldaketa berdintasunerako aldaketa eman behar Eta horretan aurkitzen dugu eskidetzaren, eh, eskidetzaren atala. Beste testu inguruan ezin bestekoa daukagun eh, beste hito bat, nola baita izateko izan zen berdintazun legea, 2008ko berdintasun legea. Espainiako estatuak baino, lehenago e, agertu zen lege bat. Eta honek, aldaketa aldak garrantzitsua, marko legal bat ematen zion berdintasunari, eta, bueno, hainbat alorretan, edo alorra askotan, e, beste mandatu batzuk zehazten ziren aurrera eman beharrekoak, ez? Legeak e, askotan ezaten ez de, legeak ez duzu posatzen aldaketa, baina bai legeak zehazten digu, eta legean dator jasota zen olako aldaketak aurrera eman behar ditugun. E, zein den e, hau da biziko artikuluan agertzen dena eta da e, printzipio orokorra, ez? Nik irakurriko dizuen zuzenean, ez? Lege honen zerea da emakumen eta gizonen berdintasunaren arloan herri aginen den jarduna zuzendu behar duten printzipio orokorrak esartzea. Bai eta zenbait neurri arautzea ere bizitzaren arlo guztietan emakumek eta gizonen aukera eta tatuak e, bueno, berdintasunen aukera berdintasunean izan ditzatzen sustatzeko eta bermatzeko eta bere egiziki emakumen autonomia bultzatzeko eta emakumeak gizartean ekonomian zen politikan duten pozizioa sendotzeko. Eta bueno, hor jarraitzen du. Baina hori izango litzateke gure legearen e, objektu nagusia edo helburu nagusia lenda biziko artikuluan agertzen dena. E, legeak zehazki eskuntza e, arautzen du nola baita esateko eta agertzen dago eta artikuluan, orain ibusiko dokula. eta honetan e, abiatzen da, bueno, pues politika edo eskuntza politika, e, zenolako eredu edukatiboa edo eskuntza eredura lortu behar duten bideratzera. Bai, gero ikusiko dugu, izkata aurrerago egon delako moldaketa bat e, legean, eta bueno, beste nolako kutsuak altu du eta hartu ditu ere eskuntzaren e, alorrean aldaketa batzuk. Vale. E, pasatzen gara aurrera zenolako legeak astartzen ditu lau puntu eskuntzaren barruan, ez? edo jorratzen ditu alde batetik kan kurrikuluna, beste alde batetik prestakuntza, pertsonak eta zenolako ebiturak ere bai, egon behar diren, eta baita material didaktikoen inguruan hitz egiten digu puntu hauek errepikatzen dira eta jarraitzen dute berdinak izaten edo bloke berdinak izaten, baino gure legeak e, aurreko martxoan, 2008ko martxoan aldaketa bat izan zuen, e, eskaera bat egin eskara bat egon zen, bueno, edo eskara emakunderi eskara zitzaion, lege honen inguruan, eta lege honetan indarkeriaren e, indarkeriaren eguneraketa bat behar zela, eta orduan aldaketa batzuk sartu ziren, baina ez bakarrik alor Izan bezala hezkuntzaren atalean ere beste nolako aldaketa batzuk izan ziren. Aurrekoan barkatu gogoratzen baduzu hemen 28garren e, artikuluan esaten zigun e, dirigidas a conseguir un modelo educativo. E, ja ez duko edukatibo esaten zen ere eredu mota izan bar dugun, baizik eta oraingo e, aldaketarekin aipatzen du eskidetza, ez? Niretzako oso garrantzitsua da konzeptu hori agertzea, e, eh, argi digulako zenolako, zenolako elburua gituen atzetikan edo zenolako jarrera daukan atzetikan, ez? Ez dugu ja zehazten, ah, ez dela askotan aibatzen da, ez? Eskidetzen la, lan egiten dugunean, ez dela berdina eh, eredu mixto bat, ero eskidetza eredu bat, ez? Ah, ba, bueno, ez da berdina edo zein eskuntza eredua, edo eskidetza ereduan, eh, ereduaren araberako eskola bat. Vale. Azkenik, eh, testu ingura pixka bat ulertzeko, edo zeren arabera lan egiten dugun ulertzeko administrazio publikoan batez ere, daukagun beste, beste dokumentu potente bat, eh, dira. Gaur egun, bigarren eskidetzaplanaren eh, testu inguruan mugitzen gara, edo lan egiten dugu, baina bai aurrekoan eh, hor, berda ez daukazuena, sanzelen da eta horri esker horrek eh, eman zigun, balorazioa eman eh, adierazleak horrekin egin zen bigarren eskidetza plana. Eta bigarren batean, bueno, ba beste modu batean ere egin zen, eta horretan ere bai, bai egia da, lenda biziko eskidetza planean emakundeke ez zuela parte hartu, eta bigarren horretan eh, bai, bai parte hartu dugu bere esorreran, eta bai jarraitzen dugu parte hartzen gaur egun talde eh, taldera gilean. Kero erakutziko dizuet ere bai. Eh, eskidetzan edo edo beintzate amaieran eh, aipatzen ditugunean erronka, erronketako bat ja aurreratzen naiz, esatera erronketako bat izango litzateke niretzat eta zuek ere planteatu zuen hasieran esenolako eh, garrantzia daukaten aliantzak edo sareak, ez? maila lokalean edo beste nolako maila batean. Eskidetza plan egiteko ere bai, edo zen plan ere bertan parte hartzen duten edo beintzat eragina daukaten eh, pertsonengan edo egiturengan hoiek barneratzen edo guregana elka, ekartzen ez baldin baditu, ba oso saia izango litzateke benetako eh, plana benetako esarpena edo benetako aldaketa, ez kultura aldaketa txertatzea. Horregatik plan honetan ba, parte hartzen dute ora agertzen dituz ora e, eh, agertzen saizki zuen eh, zuzendaritza ezberdinak, eh, bai. Alde batetik eh, inovazio edukatiba izen aldatu du, baina bere momentu antzen hori, eh, langilegoa daukionez, emakunde, isei dela azterketarako erakundea, eta baita nola ez politika politika daritza. Baita hemen daukagu ez dakit bestelako lurraldeetan nola daukazuen, baina hemen daukagu figura bat eh, dela ikuskaria, ez eskoletako ikuskaria hori da e, inspekzion edukatiba. Eta, bueno, beraiek daukate harreman zuzena ikastetzeekin, ikuskari bako baditu hainbat e, ikastetze beraien eskura, eta eta orduan zuzeneko informazioa gazutzen dute, eta, bueno, beraiek ere mandatu batzuk dituzte eskoleek bete behar Horregatik, e, oso garantzitzua da horregotea. Eta baita, Euskadiko kontzeiu, eskola kontzeiua. nola zenolako egitura edo zenolako arreta edo zertan arreta eman dio onelako planak. Alde batetik kan e, eskidetza indartzea estrukturetan, sortzea estruktura, ba zeuden baita estruktura batzu, baina ba daude beste batzu. E, ikusi zirela lehenabiziko planean ez zeudenak eta garrantzia ematen zitzaion horiek sortzeari, baita familien implikazioa eta hori buruz ere erronketan erronketan itzegingo dut, materiale, materiale eskidetzaileak, hiek ezinbestekoa dira, ez? <coughs> Ikusten genuen legean, nola prestakuntza zen ezinbestekoa tal bat, ez? Irakaslea prestatzea. Hori erronketan ere, e, ba, baliteke komentatzeko zarbait izatea, beti eria hemen ibiltzen hitz e, egiten dugulako eskuntza formalari buruz, eh? Eta, <coughs> eta prestak, barkatu, bigarren puntuan, irakasleen prestakuntza, bueno, ba, e, esango nuke batez eres, e, ere ez dudalako hainbeste kontrolatzen eremu ikastetxe kontzertatuen egoera, baina bueno, publikoan bai esan daiteke irakasleen deku aldatzea, bueno, bai esan daiteke la erronka bat horren inguruan hitze e, egingo dugu. Eta laugarren puntuan agertzen da eskidetza plana hori bigarren e, e barkatu legearen lehendabiziko bertsoa, zan dezakegu bertsoaren eta gaur eguneko bertsoaren artean zehazten duen gauzetako da da hezkuntza saiak e, gehienak hezkuntza saiarentzako mandatuak direlako, baina batez ere agintzen du edo zehazten du eskidetza plana izan behar duela une oro martxan. Lendabiziko eta bigarren eskidetza planak egin ziren inolako mandaturi gabe, baizik eta ikusten zelako beharra, baina ja hemendik aurrera legeak zehazten du horren ezin bestekotasuna. <coughs> eh, niretzat asmakuntza oso, o oso ona izan zen, irakaslentzako eta askolentzako oso erabigarria dena, lan egiterak orduan, eta hori izan zen, e, eskidetza planeko egitura, Zuta e, zutabez berdinetan banatzea. Gai, esan dezakegu zutabe bakoetza, gai potolo bat hartzen duela bere barne, baina bai argi usten du zenolako e, ere moetan fijatu bar garen, edo, bueno, lehentazun bat izan behar den, gure ikastetxetan hezkuntza zertatzerak orduan. Hoiek dira, oiek dira zutabeak, kolorez berdinak, eta, bueno, egin dena honen inguruan, erlazionatuta materialen sortzearekin, izan zenzu tabebako bakoitzeko material ezberdinak sortzea, hauek e, Marian Moreno eta e, Carmen Diarrepullo e, sortu egin dituzte, eta hemen eskuinan, bueno, nire eskuinan agertzen zaizuen hemengo formatuarekin egin da, e, eskuntza zaiak bere duela urte batzuk martzan jarrezuen zuen beste beste programa bat, bizikasi deitzen zena, berdinen arteko e, eh, akosuaren inguruan, eta formato bat erabili zuten horregatik erabaki zuten irakasleki jazudelako dituta formato horretara, ba, erabiltzea berdina e, eh, hemen eskidetzako zutabeen eh, materiala egiteko. Hau izango litzateke, lehen da zutabearen eh, adibide bat. Eta, bueno, oso baliagarria iruditzen zaidan ere bai, eskidetza plana e, eh, honetatik ateratzen dena izan da, Em, modu antolatu batean gugune batean eskidetzagune daitzen dena hor sortzen diren material guztiak baita emakundere materialak hor daude zintzilikatuta eta eskidetzalantzeko ikastetzeak eta familiak baita edo baita ezitzaileak erabilial dituzten materialak zintzilikatzea erabigarri ustea edo norentzako vale, markatu olitunez atzean eskemarekin bueno e, esaten izuen hasi eran parte hartu lehen da biziko eskidetza planean, baino begarren eskidetza planean bai, e, modu trinkoan, parte hartzen. Eta horretarako, plan berdinetan gertatzen den bezala, badago alde batetikan e, komisio e, teknikoa deitzen den, baina da politikoa, pertsonanen aldetikan, eta gero badago e, talde eragilea. Eta talde eragilea horretan, bueno, pues, elkartzen gara bean agertzen zaizkizuen pertsona hauek, eta egiten dugu planaren jarraipena, planaren jarraipena egiten dugu, eta gintzak aurrela eramaten ditugu, bai. E, aurten bukatzea har 2023an bukatzear dago plana, baina bueno, e, lusatuko da Covidaren e, kontua. Nik gustut ikastetxeetan e, batez ere izan dela e, eragina handikoa, ere askotan, eskidetzan ere bai, gu adibidez nahiko programan asko nabaritu izan dugu, horregatik erabaki egin da, bueno, pues plana pixka bat, bueno, e, prorrogatzea beste egin alizateko. <coughs> e, bale, hau azkenik, bai, hau da, e, aztetan eukan, e, testu inguruari ere azalpen bat emateko, ero erabiltzen, dako, erabiltzen dugun beste baliabide bat, errealitatea ulertzeko, porque azken finan hori da, ni e, bueno, soziologa naiz eta orduan e, en fin, e, diagnostikoen kontua datuen kontua oso garrantzitsua iruditzen zait eta plan bat edo zen plana ez naiz. Ez nabileski hezkuntza saieko planari buruz ariz, baizik eta edo zen ikastetzei beraien diagnostikoa egiteko, beraien plan egiteko adibidez edo beraien ekintzak aurrera eraman eh alizateko ezin besteko da realitatea ondo ezagutzea, ez? Eta emakunde kurtero bat eratzen du zifras deitzen den dokumentua, eta horretan, bueno, pues, e, eustatek hainbat e, -e estadistiken iturri e ditugu, hainbat gaietan, eta hor, bueno, pues alderak eta edo informazioa jazutzeko aukera bat, e aukera bada. Hau da, bueno, pues atalean agertzen den e, edukietako bat. Bai egia da, e, agian hitz egiten dudan danean konturatu gozarete ikastetxei buruz asko hitz egiten dudala, Bai, guk azkenean gure eskumena emakunderena ez bada, e, berdintasunaren edo bueno, ikastetxeekin eskumena eskuntza saia dauka, baina horrein aipatu dut ere bai e, guretzako aliantzak edo sareak sortzea eta eskidetza planean ikusten da, el lan egiteko, elkarrekin lan egiten entugunean, ba, bueno, beste molatako e, kalitatezko E, ekintzak edo materialak edo egitasmoak aurrera eraman daitezke. Baina hori da gure beste erronketako bat, ez? E, askotan hezkuntza saiarekin egiten dugu eta hezkuntza ere e, arlo formalean jarduten da batez ere. Aitzen, atzera joan naiz, orain aurrera. Eh, hasieran azaldu dizuetan bezala, e, lehen da biziko parte honetan ikusi dugu pixka bat, ez, zer, mu, zer mugitzen gaitu, legalki edo juridikoki esan da zer mugitzen gaitu ez berdintasuna eramatera, edo zentzuk dira gure oinarriak, eta horren arabera, Ba, esan bezala, administrazio publikoa garen aldetikan, ba, gauza batzuetan daukaguzkumena, beste batzuetan ez, eta horren amaniko horretan mugitu behar gara. Bai? zer egiten dugu gaur egun, bueno, emakundek askeneko hogei urteetan, nahiko hogei urte betetzen dituelako, e, gure eskidetza ere mua izan da programa hau. <coughs> Zergatik, ba, pire momentuan dola hogei urte sortu zenean esperientzia pilotu bat izan zen, baino esperientzia pilotu hori, bueno, ba, lusatu da, lusatu da demoran, etzeu delako, bueno, pues etzeu Etzelako egoera ematen ez, programa hau e, eh, eskuntza hartzeko. Azkenean, emakunderen eh, hildoa e, eh, bultzatzea da, batez ere, edo politika, bertasun politika bultzatzea, edo bestelako egiztasmoa bultzatzea, baino ez horrelako eh, kontuak sortzea. Naiko, azalduko duzuet oso labur e, eh, zertan datzan gure, gure programa hau. Programa hau lehen eskuntzan ematen den programa da. E, eh, elburua orduzue, azkenean elkar bizitzari buruz hitz egiten dugu, eh, eskuntza baloren, eskuntzan, baino beti ere, eh, aien, eh, eh, ez aitateratzen orain, baino, bueno, batez ere giza eskubideak hori da, eta eh, genero eta rol estereotiponen buruko analizi edo ikuspegi kritiko bat sustatzea, ez? Horren hori guztia, emakumeen bueno, aurkako indarkeria eh, prebenitzeko. Eh, nahiko programa irakaslekin batera eginda beraiekin sortu egin ziren materialak eta beraiekin testatu egin ziren kurrikulunera oso lotuta dagoen zerbait e, dagoen materiala da. Horregatik hau dira ziklo ezberdinetan e, ematen diren edukiak, nola baita ezatiko, gai potoloagoak dira, baina nahikoren e, ez dakite, lan egiteko modua da pixkate errealitatean eta bizitzen eguneroko bizitzan sartzea da. Programa hau irakasleik eramaten dute aurrera, eta beraiek gure partez jasotzen duten e, e, esker, ba bai materialetan eta orokorrean e, buruz, e, eskidetzari buruz egiten ditugun jardunaldietan, ba gero ezagutza hori eta material hori eramaten dute gelara eta euren ikasleekin e, lantzen dute. Abantailak <coughs> ba, bueno, jendea edo irakasleak posik daude, aldaketak ikusten dituzte, bere momentuan egin genuen eh, kanpo ebaloketak eh, Euskal Herriko Unibertsitatearekin, eta kontrol taldea eta nahiko materiala eh, material erabiltzen zuen taldearen artean ez berdintasun handiak egon ziren. E, eh, bueno, nesken aldetik autoestima areagotzen zelako eta mutilean aldetik adibidez eh, ba, bueno, eh, izkuntze bortitza eh, murriztu egiten zen, baita beste mota bateko indarkeria batzuk. Baino zailtasunak baditu ere bai, zer gertatzen da? Bueno, irakasleek bai jasotzen dute prestatuguntza, baino sartzen saie hori helburua bada ere, sartzen saie e, ikasle bakoitzaren bizitza ikasgela. Eta hori kudeatzea ere izan daiteke zailtasuna. Baino bueno, horretarako gaude ere bai aholkularitzan. <coughs> e, legean agertzen zen, eskidetza planean agertzen da, eta ezinbestekoa da irakasleen prestakuntza, ez? Irakasleen prestakuntza <coughs> atales ezberdin eman izan dugu, alde batetik materiala e, lantzen dugu, nahikorekin lantzen dugu materiala zenolako jolasak, jolasaren bitartez, barkatuz dut esan, jolasaren bitartez landu egiten dene programa bada, eta irakaslei azaltzen asaltzen zaie zenolako nola, erabili behar duten hori. Baina baita egin izan ditugu e, onlineko onlaineko eta baita jardunari presentzialak. jardunari presentzialak e, konfinamendua etorri arte, eta horrez geroztik ba, onlineko ponentziak. YouTubeen daude ere bai eta irekian e, zuzenean eman izan ditugu eta askotan irakasleekin kontaktatzea edo uren arreta, uren denbora lortzea e, goiz ez egiten dugulako, uste dugulako beraien ordutegia dela eta lehentasun bat izan behar dela horrelako prestakuntza bat jasotzea baino beti grabatuta gelditzen da, ba bueno, askotan esaten digute, ez Esa klaustran ikusten dugu guztiok eta horren arabera lan egiten dugu hainbat material sortu izan dira horren inguruan, bai, e, izkuntzaren inguruan, baita, e, bueno, eskidetza nola landu, du, zanolako proiektuak, e, eskidetza proiektuak ikastetxeetan. E, eta gaur egun, ez dut, ez dut orkes, osea, ez dut jarri honen inguruan, baina gaur egun emakunden horren beharra ere identifikatuta, bueno, baskotan eh, irakasle asko kezkatzen digutelako, edo gure ez, ez da esan gure arreta, bueno, bintzat eh, jasotzen dugun edo imeiz jasotzen dugun arreta gehiena irakasle eta gura izaten da. Eta orduan, bueno, ba, eh, Keska ez, baina, bueno, e, eh, denbora aldetika, batez ere irakaslegen, denboraren aldetika nahiko justu eh, asko daukatela egun, eta, bueno, mm, askotan ere esaten da ez eh, ikastetzeari edo eskolari usten zaiola ba, baloren pisu guztia, ez? Orduan, momentu honetan ari gara diagnostiko bat egiten, e, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe bai publiko, bai kontzertatu kontzertatuekin eta ari gara bukatzen diagnostikoa eta gure bueno, gure helburua Mariak ere ondo dakien gure helburua da eskidetzak gida bat eh plazaratzea, bueno, buzurrengo urteetan, pizkat errasteko, eskidetza hori ikastetxetara e, eramateko, edo, bueno, modu kordenatu eta estrategiko batean e, lan egiteko, ez? Ez bakarrik diagnostikoa eta plan egiteko, baizik eta eskidetza ere muan, kero ere aurrera goda erreunketan ikusiko dugunez, eskuntza komunitate bezala hitz egiten dugu. Hanka, ezberdinak ditu eskuntza komunitateak eta hanka bakoitzak e, elkar lanean egin behar du eta hori izango da gure gure helburua. E, besteri, besteri gabe zuek ikusteko programak dituela material ezberdinak ez hasiera e, batean ziren inprimatuak eta gero ja e, egin genuen salto bat digitalizazio salto bat ez eta paperean edo imprimatuta zeuden jolas guztiak gaur egun ere digitalki daude. Ta nahiko programaren eduki guztiak publikoa dira edo zeinek gure webunean daude. E, esan dizuet hogei urte betetzen dituela nahikok eta 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 hogei urte urte hoiekin emakundeek nahikorekin e, bukatuko du hau premisia bada baina bueno e, urte hauetan hainbeste horrelako hau dira gure datu orokorrak eta hori ikusi ditzatekegu, bueno, pues pasatu garela lareun da laro eta zazpi ikastetzetik parte hartu dutela programan. 2008 irakasle e, izan direla euren geletara e, nahiko eraman dutenak, hau da izan direla tutoreak eta tutore bakoetzak ma materiala lan dudu eta material hori gero ikastelan e, beren ikaslekin landu e, lan duduela. Guztira berrogeita bat mila ikasle, izan dira programan parte hartu dutena, 2000 eta 2000 eta mar, emintegi, izan dira, asko izan dira, e, barkatu, barkatu, hori gaizki 2000 e, eta 2000 mar pertsona hartu dutela parte e, mintegietan eta sortzi mila berreunda mar e, pertsonek hartu dutela parte gure jardunaldi edo itzalietan. Hasierako momentuan prestakuntza ematen genuenean eh? programa baten barruan ikastetxe gizanean ematen dutelako programa baten barruan zeudenez ba, irakasle hoe zu sendutat zegoen. Baino eh bueno, konturatu ginen eskara ezberdina genituela beste beste leku batzuetatik eta orduan eh hitzaldi hoietara parte hartzeko aukera zabaldu genuen. Bai, nahi konprote hartzen ez zuten ikastetxaratara eta baita eh hezkuntza saileko langileei, ikuskariei, edo, bueno, eh, hemen badaukagu irakasleen prestakuntzan aregotzeko, ez dakit nola hor bai, nola esan berritzegunea, zentro bat, nun, irakaslea daude ere bai, baina, bueno, e, eh, kudeatzen dituzte programo horokorrak, ematen dieta alkularitza, eta bar, eta hauek ere interesa zeukaten, eta, bueno, basabaldu egin genituen itzaldiak asken urteetan. Naikok daukan beste programa bat, e, eh, eskidetza duena, eh, beste arlo batetik kan, da indarkeria arrotik kudeatzen dutena, beldur barik programa dela, ez? Hasiera batean, e, eh, e, eh, eudelek sortutako programa bada, gaur egun emakunde kudeatzen duena, beste eh, potere publikoekin batera. Beldur barik, horakertzen zaizue definizioa, baina, bueno, indarkeria sexista ekiditeko, prebentzio bat egiteko, jende gaztearekin egiten den programa da. E, eta hor bigarrenean aipatzen dizuela da zer da beldur bari jarrera, ez? Askotan e, edo beldi, e, programa horren da hitz egin dugunean hitz egiten dugu jarrera bati buruz, ez? E, izara aktibo bat izan behar duela. Honek badauka alde batetik lan lehiaketa bat, e, non gazteak parte hartzen duten eta euren e, eduki audiovisualak sortzen dituzten eta gero topaketa batean. Topaketa batean ebukatzen da eta bueno, hor lanketa bat ere egiten da. <tusurren> E, hau ez da programa bat, baino proiektua da, eta e, e, emakundeko ekintza asko gaur egun, e, gaur egun eta bindia bitartean, ekintza asko konente estu inguruan mugituko gara, ez? Eta hori izango da herri ituna. Herri ituna prozesu parte hartze <susurra> barkatu. Herri prozesu parte hartzaile baten e, baten ondorioz atera diren e, egitasmoak edo e, bai, edo helburuak dira, ez? laugarren puntuan hemen agertzen zaizkizue zehaztu egin diren hainbat e, area, lan egiteko area eta laugarrenean badaukagu e, gazteria eta bueno, gazteria eta eta aurrak. Eta hemen agertzen zaigu eskidetza e, garatzea, ez? Es, izango da gure testu inguru bat. Hau ere bai e, e, onu onutik datorren mandatu, bueno, mandatu batetik ate generation equality emanatutik eh, eh, datorren zerbait da, pundek em, eusko jernalitza horrekin bat egin du eta aurrera aurrera honekin eta horren inguruan ekintza eta egitasmo asko bultzatu izan dira. E, ez dakite denbora, oh, vale, ondo, ez? Amar minuteu. Bai, vale. E, erronkak aipatu dizuet eta horregatu dizkizuet batzuk, baina niretzako eta, e, bueno, bentsat emakunden ikusten duguna, bai arlo ezberdinetan, e, enpresan den arloan, edo beste e, arlo batzuetakoak da, alientzen, alientzen, haiz? Sarean lan egitea, elkar lanean aritzea, haiz? Azkenean, e, batek bere aldetik e, tan, bueno, bere indarrak, eta indituen aldaketa guztiak bertan gelditzea pues, sortu ditzak. Ez hori askotan gertatzen zaigu irakasleekin, nahikorekin ikusi izan dugu, ez? E, irakasle bat berak sentzibilizazioa eramaten du ikastetxe batera, baina irakasle hori beste ikastetxe batera joaten denean desagertzen da eskidetza, ez? Eta hori ezin ez da ezin da horla, horla, izan. Orduan, gure gidaren helburua eta helburutako bat da hezkuntza komunitate bezala lan egitea irakasleak ditugu, familia ditugu eta ikasleak ditugu, bai? Eta lerrokatuta e, lan egin behar dugu eta norabide berdinean. Eta baita luzerako luzerako estrategia batekin, ez? Oso ondo daude ekintza puntualak, beharrezkoa dira, ikusi arazi ber dira e, asko, baino e, horregatik planaren garrantzia ere bai, bueno, bai, ba behar dugu aldaketa kultura aldaketa bat, ez puntuala. Ui, markatu, atzera, aurrera. Lehen ere, aipatu duzuet, hitz eh, egiten dugula, bueno, hitz egiten dugula eskuntza formalari buruz gehien bat, baina hau da, planteatzen zaigun beste erronka bat, eskuntza ez formala, ez? Eskuntza ez formalean, aspalditik, landue lantzen, lantzen ari da, eh ni oraintxe bertan portatilla usteko urtzintzaren e, eh, manual batzuk ditut, jolasen manual batzu ditut eta beraiek ere aspaldi hasi ziren eta eta zuek ere bai, ni badakizu algoaneko materialak asko gustatzen saizkidela. Eh hor ditugu hainbat hainbat ere bai, ez? Aizialdi aizialdi taldeak, baita aizialdi eskolak ere bai, ez? Batzuetan lantzen da aspalditik, beste batzuetan ez da lantzen eta azkenean e, zuek ezitzaileak bezala ba e, aizialdian edo astialdian ez dakit, eragina edo referente bat izateko e, aukera handia da. Orduan, alde horretatik ere oso garrantzitsua da lehitea. Eta baita, antolatzen diren ekintza ezberdinetan, udalekuetatik pasatzen diren ikasleak, edo, bueno, umeak, edo nerabeak asko dira, ez? Horregatik alde horretan ere txertatzea zeharka komodu batean berdindasuna eta eskidetza ezin bestekoa da. Ai, barkatu jaten zaita atzera. Bale, laizter bukatzen dut. E, aliantzak, niretzako erronka nagusia da aliantzak zehaztea, ez? Edo aliantzak aurrera egitea. E, alde hemen larrosan gehiago agertzen den hauetan, Hauetako batzuk eh, adibidez eh, eskidetza arduraduna ikastetxeetan eta omr eh, edo eskola kontseiluetan eskidetza referentea badago. Eskidetza planak zehazten du. nabiziko eskidetza planaren ebaluazioa eh, gehiengoak aipaten zuen bazituela erreferente hauek. Baino erreferente esan detzea edo horren inguruan lan egitea gauza ezberdinak dira. Orduan, erreferente hauek e, dagozkien baliabideak lortzea euren lana aurrera eraman alizateko hori erronka oso potoloa da. E, hauek eskidetza erreferentea badago berez lehen komentatu duan programan, bizikasi programan, bisikidetza taldea sortu egin zen eta hor eskidetza erreferentea dago. Eta hori nik ustut oso positiboa dela, azkenean bisikidetzaren ere mutik berdintasuna eta beste modu, modu, mota batzeko ere muak txertatzen bali zeharkako modu batean lan egin dezakegu, bueno, pues, e, lehen ezan aipatu bezala kultura kaldatu alizateko. E, eskidetza komunitatea hiru hanka ditu eta sareak ere bai, nik ezinbestekoak ikusten ditut hiru hanka hoietan, ez? E, guraso elkarteak. Guraso elkartekin guiz duela oso denbora gutxi hasen gara e, elkarlanean. E, arabako a ber, Arabako Eskola Publikoen eh, federazioak gerturatu zelako, eta, bueno, euren kieska ere plazaratu ziguten, eta horren inguruan elkarlana hasi dugu. Baita, e, eh, ikastetxen arteko zarea, nahiko ere horretarako balioagarria izan da, mintegietan, E, materialak materiala klantzea ba, bueno, ikastetxean euren artean, euren e, bueno, pues, praktika ona parte katzeko, edo keskak parte katzeko erabili esan da. Eta ikasle, e, ikasle taldeak ere bai, martxan daude, badaude ikasleak, gehienetan institutuetan gertatzen da, baina, bueno, sortzen dira e, asamblada feminista, eta beste moduko talde batzuk. Eta, oi, ere, eta orain bai amaitzeko, e, eskidetza planean gogoratzen balituzue, eh? agertzen ziren zuta bezberdinak, gorpotoloak landua e, egin alizateko. Baina ez dugu astu behar eskidetzaren inguruan hitz egiten dugunean, hitz egiten ari garela berdintasunaren inguruan, ez? Eh? Eta, eta landu beharreko landu beharreko guztia e, berdintasunari dagokiola edo bata besteak e, elikatzen duela. Gauza berdina direla, azken finean e, eh, oie guztia landu behar dira gaur egun eh, lantzen diren eh, eremua, baino Baina identifikatu izan ditugun eremu mu zehatz batzuk badaude. E, eh. eh, alde batetikan izan daitezke ekarri eh, karri ditzaketen onura batik, edo beste alde gaur egun sortzen duten arreizkoa batik. Ez? E, eh, bueno, ekofeminismoari buruz hitz egiten baldin badugu, bueno, ba, hor e, eh, elikatu ditzakegu ekofeminismoa eta elikatu ditzakegu zaintza. Ez? Eh, eko feminismoaren inguruan azkenean bat bata beste alikatzen du, zaintza zenolako bizi nahi dugun aurrera eraman edo zenolako mundua nahi dugun izan eta beti ikuspegi feministatik. Erreferenteak aspaldi taramatzu, edo aspaldi e, e, lan egiten den zerbait da, ez, ez emakunden bakarrik, ez, edo askotan zientziaren, e, neskaren e, zientziaren egunean, edo orlakoetan, Baina hala ere oraindik ikuste dugu ezinbestekoa dela horrelako erreferenteak sortzea, ez? E, zifras horretan ikusten dugulako ba, e, ikasketa aukeraketan adibidez, dagoela aldaera aldaira hondian nesken eta mutilen artean edo bestelakoetan. Neskentzako erreferenteak ezinbestekoa dira, baina mutilentzako erreferenteak ere ezinbesteko dela, Oda beste maskulinitate bati buruz hitz egin bar dugu urgentziarekin, nire ustez, ez? <coughs> elkartzen dugu pornografiaren inguruan, bueno, nik uste dute familiei askok eskatzen dien zerbait dela, e, horren inguruan ere eskuntza zaiakia eman zuen e, Ibai Fresnedorekin prestakuntza bat, eta bueno, badaude bestelako e, e, prestakuntza batzuk, baina nik uste dute kureatu behar dugu zerbait, E, zik eta zekezu afektibo sexuala ere daukagun pendiente, daukagun e, ikasgai bada eta pornografia landu behar da, ez? e, eh, autore asko edo pertsona referente asko aipatzen dute ez, eh, eremu, eremu digitala, pornografia hori sartzen dugu, azken finean eh, eh, pornografia mainstreamin buruz eh, ari naiz, eh, eremu digitala, bueno, pues, eh, zatea baino hobeto dela hori gulertzea, beste moda, mota bateko aukerak ematea eta horren inguruan lan egitera. Eh, rumoreak edo mitu faltzuak ere bai askotan, askenaldian ari dira e, eh, ez dakit agertzen ez da hitza, baina bueno, mm, edo beintzat guregana edo jasotzen ditugun e, eh, keskak horren inguruan, ez? Jasotzen direla askotan betzetzen dugu eh, gauza batzuk ez dakite realitatea irudikatuz, bueno, pues, eh, jendeak ulertzen duela edo astu egiten direla, ez baino jarraitzen dugu errepikatzen, eta nik ustutu asteetan batez ere, rumore edo faltso mituak eh, ari direla indarra hartzen ez, e, ere digitala horretara ere bere arrestasuna jartzen ditu. Eta azkenek erlazionatuta guztionekin agertzen zaigun beste arazo bada eta da manosfera, ez? E, maskulinitaten inguruan eta horrelako ere muetan e, sortzen den, e, ez da ambientez da hitza ere ez, e, kutsagarria, e, maskulinitate hegemonikoa, e, eta gainean batez ere dira, e, zarean dauden edo ez, ez nola esan, lehen maskulinitateak eh, modu individualizatu gago batean ibiltzen ziren, baino eh, antolatutako horrelako maskulinitate hegemonikoaren defentza, bueno, pues, eh, arrisku asko ekarri ditzake. Eta besterik gabe hau dira planteatu al izan ditudan erronka edo etorkizuneko ispi batzuk, baina bueno, gustio daukagu lan saia dela baino ere nik uste dugu guztio dakigula eskidetza dela emakumen eta eh, aurkako indarkeria prebenitzeko eta internetako e, eh, berdintasuna lortzeko gakoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko Aisea, hain aurkezpen interesgarriagatik, decía que muchas gracias ahizea, porque creo que es Una presentación muy interesante, y, y estoy convencida de que las gentes, igual que estáis menos familiarizadas con Emacunde, eh, la habréis encontrado especialmente, especialmente interesante. Eh, vamos a dar ahora lugar a, a, la, a la participación de Mayra, de la Iniciativa de, Internacional de Fe y Alegría eh, de Género. Y si te parece, Mayra, tenemos como hasta si te parece, te vamos a dar un poquito más de tiempo. Pero lo tenías todo calculado, bueno, pero esa alarma que te habías puesto previamente. Bueno, pues ahí tienes un ratito más. ¿eh? De todos modos, me la pongo. Eso, eso. Y, Muchas gracias. Eh, como decía María, efectivamente, para aquellas personas que queréis escuchar esta, esta participación o esta presentación en Euskera, tenéis que pasaros al canal de, de inglés. ¿Vale? Y nada, Mayra, todo tuyo. Este okay. Gracias. Buenas. Ajá. Venga, voy a compartir pantalla. Ah, aceptado. Correcto. Para ayudarme con esta presentación. Pero dicen que estoy inhabilitada para compartir pantalla. Me regalan, por favor, el poder. Me Listo. gusta el poder? Ya deberías. Bueno, quedar, tener mira. poder. Eso empodérate. Ya. Yeah. Bueno, eh, pre hemos preparado con el equipo de género esta presentación para poder tener un orden en las ideas que queremos compartir, eh, los retos y avances de la coeducación. O Algo está pasando con esta presentación. Permítanme. Permítanme que creo que no estoy con la correcta. Unos minutitos. Sí, ya. Ajá. Ustedes están viendo las letras un poco distorsionadas. Sí, pero yo creo que solo eh, la palabra camino, la que queda un poco, no, la que no. se rompió, digamos. Permítame un poquito. Parece que estoy usando el tiempo, el tiempo que es me la a... que está en PDF.

yo la tengo abierta mi, mi presentación la tengo abierta pero uh -huh. vamos a ver qué pasó aquí Mayra, yo creo que puedo intentar eh, compartir la pantalla. Ajá. Si te parece lo puedo intentar yo. Y si quieres nos vas contando y me vas diciendo que la que pase, las sí. diapositivas. Voy a ver. Si lo logro en este momento. Ok, sí. si no nos dices. ok, ok, ok. okay. okay. Aquí está. Exactamente, esta es. Bueno, voy a compartir los retos y avances de la coeducación. Eso fue como una entrada difícil. Pero bueno, eh, quisiera colocarme como esta presentación en tres aspectos principales que voy a abordar: el contexto, lo que en Fe y Alegría entendemos como educación popular, y en general a lo largo de la ponencia van a ir, voy a ir mencionando avances y también retos de la coeducación o como le llamamos en Fe de Alegría Educación Transformadora en clave de igualdad y paz son conceptos que se van eh, manejando verdad por el cuerpo docente en general eh, como saben Fe de Alegría es un movimiento que se autodefine como de un movimiento de educación popular verdad que nace en América pero que actualmente está en Europa en África y próximamente vamos a entrar en Asia estoy entendiendo eh, quisiera colocarme aquí para poder eh, visualizar, ¿verdad? De qué se trata la educación o dónde estamos. Eh, recordar, ¿verdad? Que en el caso de América tenemos una educación así como la conocemos hoy, es una educación que tiene aproximadamente 200 años, así estructurada, programa y demás, ¿verdad? Y que es una, la educación formal y que es una educación que obviamente pues, obedece ¿verdad? a un sistema patriarcal que es a partir del cual está organizada nuestra sociedad. La, los sistemas educativos comúnmente reproducen la sociedad, ¿verdad? Este sistema patriarcal es particular, digo, bueno, cada quien, ¿verdad? Cada sociedad eh, tiene un, unas características comunes del sistema patriarcal. Creo que lo más que queremos destacar eh, las relaciones desiguales de poder, ¿verdad? Donde un colectivo, que es el colectivo de hombres y de lo masculino, pues eh, se consideran, ¿verdad?, como el paradigma de la humanidad, sobre un otro colectivo, que es el colectivo de las mujeres y lo considerado femenino, pues que se considera como lo inferior o lo subalterno, lo, lo subordinado a. Pero cada sociedad tiene sus matices. En el caso de América, Latina, pues este sistema patriarcal, según eh, feministas anticoloniales y feministas comunitarias, eh, se le da una lectura de que es producto de un entronque patriarcal, de el, el, el patriarcado, digamos, que trajeron los, eh, todo el proceso de conquista y colonización de América, y el patriarcado que ya existía en nuestras sociedades precolombinas. Ambos patriarcados se fusionan, ¿verdad? Y se alimentan mutuamente y hay un pacto ahí entre hombres de uno y de otro, aun cuando conservan su jerarquía, ¿verdad? Y se hace pues eh, esto que conocemos hoy en América Latina. Los, el patriarcado es un sistema en realidad que está vivo, vivísimo para nuestra desgracia, ¿verdad? Digo yo, está eh, y, 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 y activo, es dinámico. Por eso quería mencionar esto, porque pues nos alegra mucho ¿verdad? trabajar en, 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 en eh, diferentes iniciativas coeducativas o de educación transformadora hacia la igualdad, pero tenemos que colocarnos sabiendo que esto es milenario, que sabiendo que esta forma de hacer educación es centenaria, milenaria, el sistema como tal es milenario, pero esa forma de hacer educación autoritaria, vertical. Eh, que, que reproduce las discriminaciones y demás, pues es una educación que está instalada hace muchísimos años y que por eso es que nos cuesta, verdad. Es un sistema eh, que que nos sigue colocando en el en la situación de, de, de inferioridad y, y también es importante mencionar que es un sistema patriarcal que se cruza, como ustedes lo vieron en otras ponencias, ¿verdad?, con otras formas de discriminación como la eh, discriminación por razones de edad, o sea, el, el sexismo, el, el patriarcado, ¿verdad?, caracterizado por ese sexismo, eh, también se alimenta de otras formas como el racismo o como el, el adultismo, ¿verdad?, que predomina en, en nuestra escuela. Por eso yo decía, eh, al, al hablar de, 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 lo, de todo lo que hacemos, pareciera que son como pequeñas gotitas de agua que van en medio de un gran océano que ya existe, pero que queremos cambiar, ¿verdad? Porque es un patriarcado que se mimetiza, que resiste, eh, que se opone, que hay una resistencia permanente y que lo vamos cargando las personas, ¿verdad? No es una cosa que está allá afuera. Es una cosa que está aquí adentro de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento. Por eso es que cuesta, cuesta, porque está, lo, lo vamos reproduciendo y tenemos que hacer un proceso, ese proceso que nos permiten la, la, los procesos de capacitación, pues de reflexionar y de, de hacer conciencia crítica de lo que hemos vivido. Bueno, la coeducación, aun cuando digamos tiene, que 20 años. 25 años, 30 años, de hablar así como tal, consideramos que sus orígenes están, sus raíces, ¿verdad? Que es importante colocarlo, eh, están, bueno, en el caso de América Latina, ¿verdad? En aquella crítica que se hizo a la educación bancaria, a la educación reproductiva, allá en los años 50 del siglo XX, 60, del año 60 más o menos, ¿verdad? En la década del 60 de, del siglo XX, en donde se cuestiona la educación que es reproductora memorística y que no enseña, que no educa en el pensamiento crítico, es una educación, digamos que, eh, descontextualizada, sobre todo. Entonces, creemos que por ahí podrían estar los orígenes de esta educación diferente que queremos hacer. Vamos a seguir. Entonces, es, en este contexto es que hacemos coeducación, ¿verdad? En el caso de la Federación Internacional Federería, define la educación transformadora para la igualdad de género o coeducación, ¿verdad? Como un camino, como un camino ¿verdad? Eh, que está basada en la educación popular y que quiere una transformación social como meta. Entonces, en ese camino propone una transformación individual y colectiva verdad con los pilares que ya hemos definido pilar éticos, pedagógico epistemológico y político y como meta se compromete a hacer una educación transformadora de qué de las desigualdades que ya existen con sus matices con su verdad con sus características en cada sociedad de transformación de esas discriminaciones de las violencias y de las desventajas en que vivi vivimos, pues las mujeres, ¿verdad? Viven en general las niñas, adolescentes y adultas. Y los hombres también, quizás no por ser hombres, quizás sí, por, por no, los hombres que no se, eh, que no se ajustan a los mandatos de la masculinidad patriarcal, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de masculinidad y está la más masculinidad hegemónica que hace ese mandato. Entonces, esos hombres que no se ajustan a esa masculinidad patriarcal, pues también son discriminados, ¿verdad? Por no acoplarse. Retomo de agencia. Me gustaba esa, la coincidencia que tenemos en el sentido de rescatar que en esta coeducación queremos... Como rescatar el concepto del mismo valor para niñas y niños, para mujeres y hombres, del mismo valor, pero incluir también oportunidades. El punto aquí es importante destacarlo porque eh, se ha hablado mucho de oportunidades, igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, y entonces ha habido incluso críticas, ¿verdad? En el sentido de eh, críticas de decir, pero no son iguales porque no quieren, porque ahí están las oportunidades abiertas, como si fuese un tema solamente de oportunidad. Necesitamos oportunidades, pero también necesitamos que haya eh, concepciones de valorar de la misma manera a hombres y a mujeres un trato justo e igualitario y que los resultados concretos sean también en función de romper con la eh, desigualdad. Y en todo esto, pues se plantea, verdad, en fea idea para el cuidado de la humanidad y nuestro planeta. Esto es un tema que ya ustedes lo han abordado en otros, en otros momentos. Entonces, la educación popular como la clave de, de la educación transformadora o de la coeducación eh, concibe a las personas como sujetos, verdad, pero entiende que hay que venimos de una sociedad en donde el colectivo de mujeres ha sido tratado como objeto, objeto de investigación, objeto de, objeto de decisiones, objeto de... En, en todo el sentido de la palabra. Y el colectivo de hombres, no todos los hombres, obvio, pero como, como el colectivo en general, ¿verdad? Se le ha dado eh, un conjunto de privilegios, el privilegio de la palabra, de decidir, de tener autoridad sobre este otro colectivo y lo que ya mencionaba. Eh, me quería compartir con ustedes un video que hizo, que hicieron unas niñas en producto de la campaña La Luz de las Niñas. Estas niñas son del, de la Fe y Alegría 63 de Perú y que esto fue hecho hace como unos dos años, ¿verdad? La Luz de las Niñas. Pero eh, en este video podemos ver como hoy, esta es una cosa de hoy, las niñas pudieron eh, describir de eso que estamos hablando, verdad, los mandatos para hombres y los mandatos para mujeres y cómo los tenemos que este vivido. Voy a poner el video. Espero que me vaya bien. <laughs> a ver. <¿Te> ¿Están ja <laughs> ja no hay que discutir, chochirita. No te olvides. Hemos venido aquí por dos hembritas ricas. Casi se me olvidaba. Sí, hemos venido aquí para enamorar a Sisa y a Brenda, Dos chiquillas que están buenas. A esta hora ya salen de la escuela. Cuando pasen por aquí, primero les floreamos bonito. Las enamoramos, y si no quieren a las buenas, pues a las malas. Eso mismo digo yo, Chocherita. Si no aceptan a las buenas, pues a las malas. No te olvides, para mí es la bendita, y para ti la sisa. Bueno, acepto, porque las dos están muy bonitas. ¡Mira! ¡Ya vienen! ¡Hay que escondernos! Si nos ven, se pueden escapar. La, 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 Oye, venda. Me estoy preparando para el concurso de juegos florales. Voy a concursar en canto. Me gusta cantar. Yo concursaré en declamación. Los poemas tienen mensajes muy bonitos. A ver, recita tu poema. Me muero por escucharlo. No, primero canta tú. No, primero tú. Primero tú. ¡Hola, muñequitas lindas! ¡Las estábamos esperando! ¡No tengan miedo! ¡La vamos a pasar bonito! Nosotros les enseñaremos a tomar unos traguitos y también cosas nuevas. Nosotras no queremos nada. Vean ¡No nos! ¡Brazos lindas! ¡Aléjese de mí, joven! ¿Por qué se ponen loquitas? ¡No les va a pasar nada! Ven para acá, suéltame. Quita tus manos de mis hombros. Me defenderé, me defenderé con esta piedra. Toma. Ay, me ha roto la nariz. Yo te morderé, malhechor. Ay, casi me arranca mi brazo. Entre los dos atraparemos a la que se queda. Ya te agarré. Ayúdame, Paulino! Ya la tenemos, choche Ricardo. Ahora arrastrémosla dentro del maizal. Auxilio, auxilio. A estos hombres malvados me quieren hacer daño. Por piedad no me hagan daño. Cállate. Gracias. Gracias a este video de las de las niñas de Perú eh, podemos encontrar verdad El, los conceptos que hay que están presentes en en este momento, en este momento exactamente. O sea, no es algo, ¿verdad? Cuando hablamos de coeducación, es algo que lo tenemos aquí presente, eh, cómo está la masculinidad, ¿verdad? Con sus mandatos y eh, cómo se vive desde las mujeres el ser consideradas pues objeto de, de todo, de posesión, de violencia y demás. Bueno, vamos a continuar con los retos y avances de la coeducación. Eh, consideramos que, bueno, abordamos en el ámbito institucional y en el ámbito pedagógico. En los dos ámbitos queremos mencionar que en fe y alegría hemos eh, abordado, la, hemos, ide, hemos eh, identificado y definido, ¿verdad? estos tres aspectos. Uno, en la dimensión cultural, cuáles son los valores que asumimos en la institución, el lenguaje, las actitudes, las representaciones sociales. Entonces, eh, creemos que hemos avanzado, pero, pero digamos, oficialmente se ha planteado una postura, ¿verdad? Eh, y hay diferentes iniciativas para, pues, cambiar estas representaciones sociales acerca de la discriminación y la violencia. En la dimensión sustantiva eh, hay una política de igualdad y equidad de género que se creó en el año 2011 y que fue actualizada en el año 2019. En esta política queda clara, ¿verdad?, eh, eh, la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos y la necesidad de trabajar la violencia contra las niñas. Eh, y adolescentes, pero también trabajar eh, la deconstrucción de la masculinidad hegemónica. Y en la dimensión estructural y normativa, que son todos los procedimientos, ¿verdad?, que rigen nuestra vida institucional, es importante destacar pues la existencia del, de, de equipos de trabajo y de la iniciativa de género. La iniciativa de género, digamos, que es la que facilita. Facilita estos procesos de reflexión, ¿verdad? Eh, de capacitación y de animar a la gente a que se sume a esta, a esta lucha. En la iniciativa de género hubo al principio siete países, luego nueve, trece y en este momento hay catorce países, catorce fe y alegría, ¿verdad? Que son parte y ojalá de los 22 países. Pues fuera el 100% quienes estuvieran en la iniciativa de género. Porque es una cosa, pues, que nos atañe a toda la fe y alegría. En el ámbito pedagógico, hemos avanzado en, en trabajar sobre el currículum oculto de género, pero no solo este, ¿verdad? El explícito también. En el, el espacio extracurricular, quiero decir que una evaluación que se hizo hace algunos años eh, sobre la, la incorporación de la perspectiva de género. Lo que se planteaba, los resultados de esa evaluación, era que casi todas las acciones estaban circunscritas en el espacio extracurricular. Eso quiere decir que era como un IP, decimos nosotros, como, un, como algo extra, ¿verdad? Y no eh, como parte del eje de la educación. Entonces, también hemos trabajado en convivencia y ciudadanía sobre todo el tema de las violencias y en la interacción de la escuela y la comunidad. Eh, queremos destacar que en el ámbito pedagógico ha sido clave la, la organización de una red de educadoras y educadores eh, que se llama Redacción en Clave de Igualdad y Paz. Esta red nació en el año 2017, ¿verdad? Y es una red epistemológica. Pues, o sea que trata de... Lo que trata, el contenido fundamental es eh, producir eh, prácticas educativas que puedan ser compartidas con otras eh, educadoras y educadores para la transversalización de la perspectiva de género. Y he, han construido pues, algunas guías metodológicas. Vamos a escuchar la palabra de, de dos profesoras. Ya estaba trabajando la parte de género, pero no como redacción. Era simplemente era más práctico. Entonces eso me facilitó bastante a mí integrarme más a este proyecto. Y mis compañeras, desde entonces, pues nos animamos las tres, empezamos a trabajarlo, empezamos a involucrar más a los niños y a las niñas. las rutas en clave de igualdad y género, nos ha permitido como maestras promover en nuestras niñas y niños el trabajo colaborativo, eh, cambiar los estereotipos eh, que han marcado el ser hombre y el ser mujer. Este es un video completo, verdad? Esto solo es una porción eh, por, te, por un tema de tiempo, pues solo lo dejamos en, en la voz de esas dos profesoras. Pero entonces quería destacar que esta red, Redacción en Clave de Igualdad y Paz, es una red que permite construir ese conocimiento desde el aula de clase, ¿verdad? Un conocimiento situado, un, un conocimiento crítico y transformador. Esta red está formada, está organizada en cuatro nodos temáticos que son claves: una que se llama nodo relaciones socioafectivas, otro nodo currículo con perspectiva de género, otro nodo masculinidades por la igualdad y la paz y el nodo de investigación pedagógica. Entonces eh, la iniciativa de género les da acompañamiento eh, y trabajan pues en sus horas extras. Esto sabemos que es algo eh, Admirable, ¿verdad? En, el, en, en las educadoras y educadores porque realmente eh, casi siempre tienen que usar pues, su tiempo extra. Estas son las guías metodológicas que se han creado. Les invitamos a, a, a que la, les den un vistacito. En, en convivencia y ciudadanía ha sido importante para nosotros eh, esta, este proyecto esta campaña que se llama la luz de las niñas verdad porque eh, es una campaña específica para identificar la violencia hacia las niñas y adolescentes en cuatro países se crearon diferentes productos voy a, voy a compartir brevemente este este que se produjo por las niñas de nicaragua que es un cuento, no lo voy a presentar todo, pero solo para que tengamos una idea de la mirada que tienen las niñas sobre lo que están viviendo. La casa de Clara. En la casa de Clara siempre era ella quien lavaba los trastes. Esto no era molestia para ella. Pero como toda niña, solo quería jugar. Un día sus amigas llegaron a corretear en el patio, y cuando más emocionada estaba, escuchó una voz. Clara, ¿ya lavaste los trastes? Preguntó su mamá frente a sus amigas. No, mamá, lo siento, se me olvidó, contestó Clara, preocupada porque no quería que se enojaran con ella. Enseguida los lavo. Pero era demasiado tarde su papá salió enojado de la casa y con gritos le dijo a clara que entrara el primer fajazo lo recibió en espalda y el segundo en las piernas el primero por no haber lavado los trastes y el segundo por haberlo olvidado las amiguitas de clara salieron corriendo asustadas a sus casas esa era la vida de clara Cualquier cosa que olvidaba hacer era motivo para recibir un fajazo acompañado de todos los gritos del mundo. Bueno, este es un producto, ¿verdad? Que podemos, eh, ¿cómo se llama? Eh, ponerle diferentes finales. Como, ¿Cómo se resolvió en este caso la violencia que Clara eh, eh, vive, ¿verdad? En su familia, eso es común. Eh, eh, lo importante aquí es dirigir la mirada hacia lo que las niñas están viviendo y cómo lo están... Eh, comunicando cuando se les da la voz. En este proyecto también eh, se, se crearon diferentes guías como para trabajar el yo, ¿verdad? El ¿Quién soy yo? Este es para trabajar identidades. Y yo y mi familia es otra guía metodológica que se puede trabajar con las niñas. Eh, quiero, pues, ahora hacer un breve recorrido por algunos retos que nos, todavía nos quedan, ¿verdad? Por, por seguir trabajando porque la dimensión de la coeducación de la educación transformadora es pues grande entonces creemos que tenemos que seguir avanzando en el cumplimiento de las políticas de género de los países que ya las tienen y animar a la elaboración de aquella fe de alegría que aún no han empezado esto es importante ¿por porque se deja un posicionamiento verdad de cada fe de alegría Queda un posicionamiento respecto a las desigualdades, a las inequidades por razones de género. También es un reto animar a países a integrarse a la iniciativa de género. El fortalecimiento de la red, de esa red de redacción en clave de igualdad y paz, porque es una red epistemológica de educadoras y educadores. El respaldo que se necesita de directoras y directores de centros educativos a, reda, a la reda, a redacción y a otras iniciativas ¿verdad? Que, que tienen que ver con la educación en igualdad y equidad. Esto es importante porque sabemos pues, que nuestras escuelas eh, tienen mandatos, tienen horarios, mandato, tienen, horario, tienen fondos de tiempo y que las directoras y directores pues, tienen un papel importante que jugar. También como reto la generalización de las prácticas educativas propuestas por los nodos temáticos en todos los centros y por todo el profesorado. Hay, una, hay un peligro eh, que está siempre presente y es que las prácticas que construye una profesora en un colegio quede ahí para, para, ese, para esa profesora. Muchas veces ni siquiera trasciende a toda la escuela, ¿verdad? Entonces esto es importante. Eh, dar a conocer estas prácticas y que cada profesora, profesor vaya pues, eh, incorporándola de manera creativa en, su, en, su, en sus propios procesos. También otro reto sería seguir profundizando en la identificación, prevención y eliminación verdad, de todas las formas de violencia por razones de género. Y aquí incluimos las violencias físicas, psicológicas, todos los tipos de violencia, incluyendo las que se dan de forma digital. ¿verdad? Porque sabemos que eh, la violencia es un continuo. De lo presencial a lo digital, eso es lo mismo, lo único que es la forma de presentación la que cambia. Y para nosotras, un reto súper importante es la transformación curricular. Sabemos que el conocimiento, la escuela como reproductora de conocimiento, ¿verdad? El conocimiento ha sido androcéntrico y... Pues ha dejado fuera, ¿verdad?, la producción de las mujeres y de lo femenino también, como dice Diana Mafia, de que es necesario, ¿verdad?, incorporar eh, entonces la transformación curricular de la formación del personal docente en todos los niveles para que aporte a deconstruir ese sexismo que está presente en las ciencia y en las relaciones humanas. Y otro reto a la par del empoderamiento de las niñas, adolescentes y jóvenes mujeres trabajar por la deconstrucción de las masculinidades patriarcales y promover masculinidades por la igualdad y equidad. Ya hay, digamos, un trabajo iniciado por hombres de diferentes este, eh, fe alegría y es muy interesante, pues el, eh, las propuestas que han, que han construido también han construido una guía para trabajar. Y estos eran los elementos más principales que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mayra. Justo hay 20, hay 20 <laughs> ¿eh? Ha sobrado hasta tiempo muy casi. <laughs> bueno, agradeceros tanto a Isa como a Mayra eh, vuestras presentaciones. Yo creo que, digo, no, para, tanto para la gente que estáis al otro lado del charco, es muy interesante la... la Presentación de AISEA y también para toda la gente que estamos en este lado, es muy interesante también conocer todo el trabajo que se está haciendo desde, desde América Latina. Eh, por ahí teníamos antes, creo que Bego eh, nos preguntaba a ver si habría lugar para hacer alguna preguntita. Entonces, eh, yo creo sí. que ahora, hasta y media, tenemos no es mucho tiempo, pero tenemos un poco de tiempo para hacer algunas preguntas. Entonces, si os parece, si queréis, las podéis dejar recogidas en el chat, o incluso yo diría que si no nos enredamos mucho en hacer la pregunta, eh, quizás hasta podemos abrir el micrófono y presentarnos brevemente, pues para que. Hola, decir, no cubro la consulta, veces, ¿no? Hola, María Eugenia, ¿querías hacer alguna pregunta? No, con la consulta con que... No, creo que estaba con él. Bueno. Debo, creo que querías hacer sí. tenías alguna pregunta para Issea. Eh, sí, sí, sí. Quería preguntarle porque en todas las así que ponencias que he estado de este pelo es la primera vez que he visto escrito lo de la manosfera. Y me ha llamado mucho la atención porque precisamente esta semana he estado leyendo eh, varios, eh, varios artículos a cuenta de lo que es y tal. Me parece súper, súper importante que se conozca y que se trabaje el espíritu crítico eh, teniendo ese tipo de artículos delante para que también la chavalería sepa dónde se mete, porque en muchas ocasiones entran en esa especie de de submundos, digo, les quiero llamar, ¿no? Porque son, para mí son submundos totalmente muy tóxicos y muy contaminantes que afectan primero a los chavales porque son un, un semillero muy blandito, ¿no? En los que, en los que es muy fácil que, que todo lo que todo lo que se siembra con un poquito de regadío florece. Pero luego es que también en el mundo adulto, porque para eso ya lo vemos en las redes, pues la pila de mensajes que hay de negacionismo, cuando no van más allá del negacionismo, ¿no? Que se fundamentan en el odio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues no sé si... Yo, yo desde que lo he leído le estoy dando vueltas y ahora que lo he visto escrito en la ponencia de Macunde, pues me, la verdad que me ha sorprendido agradablemente. Y yo creo que ahí teníamos que meter mano y generar o, o, o pillar material para que pudiéramos trabajar en las aulas y para que ellos supieran lo que es eso. Y, y además creo que les ayudaría a, a crear criterio también, a, a saber lo que leen y, y, y filtrarlo. Ya. eso veo bueno creo que era más una reflexión que una pregunta pero sí al igual que el, el resto de retos que poníamos ahí si que eran eh, como puntualizaciones no trabajamos o sea, hay que trabajar la coeducación de la manera más general y todos los temas que ya controlamos pero creo que hay temas que pues sobre todo la digitalización eh, ha traído y ha puesto encima la mesa no también tenemos la, los distintas los, el el, ciber, el ciberacoso no eh, también está el ciberfeminismo pero bueno creo que hay que tener en cuenta todo, todas las, eh, las cuestiones positivas que pueden traernos, pero también las negativas y las peligrosas. Y hay yo con, con la manosfera eh, podemos unir eh, bueno, pues, eh, otro tipo de entornos que, que nos perjudican ¿no? Para mí también la pornografía creo que va muy relacionado. Eh, al final, la pornografía mainstream, ¿no? Eh, como, como decías, ¿no? al final es, es una forma de educación. Lo digital es una forma de educación y la manosfera es una forma de, de educación. En fin, hablamos de manosfera, pero bueno, en fin, en mi época era forocoches. Eh, creo que no Desaparecido. Eh, son espacios y, y hace poco íbamos a Miguel Ángel Arconada eso que hablaba de, de este tema y, y, y cómo nos hablaba de que son hombres organizados. Entonces, eh, el discurso, ¿no? como tú decías, el discurso de odio o otros de discursos eh, fundados en el negacionismo puede ser fundados en los, en los falsos rumores, también he dicho antes. Eh, creo que la clave, está es lo que tú has dicho, ¿no? Eh, poder construir con sobre todo con, con infancia y con adolescencia, esa perspectiva crítica feminista. Eh, es, eso está ahí. no, no podemos borrarlo. Eh, tenemos que convivir con ello. pero si, si creamos esa, esa, esa perspectiva feminista, esa forma de ver y de, y de visualizar desde una manera crítica, creo que así, eh, bueno, pues este tipo de contenido, bueno está ahí. pero soy capaz de criticarlo y soy capaz de, de reflexionar para que no me, no me cale. sobre todo eso. no, Porque, son cuestiones que van calando, que van calando, que van calando y, y luego, bueno, pues tenemos ahí la, la violencia en, en primer plano. Vale, es que ricasco, bebo y taisea. Eh, no sé si hay alguna pregunta más o alguna reflexión también, inquietudes... Bueno, pues creo que es la primera vez. Eh, ah, vale, ya me parecía a mí. <laughs> dale, dale, Jesús. No no reaccionamos, no reaccionamos porque No. Dale, dale, Jesús, pregunta lo que quieras. Sí, sí, por supuesto. Pero tienes el micro cerradito. Jesús, tienes el micrófono cerrado. Ya, yeah, Ok, ahora. Ya. Yeah. Ahora, fenomenal, gracias. No, creo que no, las ambas presentaciones eh, nos dejaron así como. Creo que estamos procesando toda la información eh, que, que, nos, que nos dieron, verdad. Eh, pero evidentemente, pues, en, en, en cuestiones de retos, creo que, que, que viendo un poco, por ejemplo, América Latina ha tenido muchos avances en términos de leyes, leyes que favorecen mucho los planes de igualdad de los países, cómo hemos venido avanzando y hemos eh, tenemos, digamos, como bien clara la brecha de género. Y, y creo que una de las grandes brechas, digamos, de género es casualmente estas reflexiones últimas que se están haciendo, que tienen que ver con, con esas brechas mentales. Pues aunque tengamos grandes leyes actualmente en nuestros países que estén eh, abonando muchísimo al tema de la igualdad, pero eh, todavía, digamos, esos mitos, esas relaciones cotidianas, no hemos podido transformarlas y vamos llegando efectivamente hay un movimiento eh, igual en América Latina que está digamos muy muy permanentemente hablando sobre estos temas de de la de de ese odio hacia las mujeres que expresan y cómo van digamos y en las redes nosotros pretendemos a finales de este mes iniciar un curso sobre prevención de violencia en las redes para ver cómo eh, los docentes pueden ir, digamos, eh, teniendo elementos, estrategias y criterios para hablar con las y los estudiantes sobre estas temáticas, pero llevarlo también hasta los, los y las estudiantes para que puedan ellas, desde su cotidianidad y desde su propio lenguaje, poderlo expresar a sus pares e ir creando las reflexiones, porque sí, realmente las redes están... Abarrotada de este tipo de mensajes, y vemos que cada día hay más, hay más mensajes. Casualmente, yo estoy en un grupo y, y estamos, digamos, subimos estas imágenes para hacer las reflexiones. Por ejemplo, hay un meme que está pasando mucho ahorita que dice: eh, eh, uno de cada nueve de cada diez hombres son maltratados por sus mujeres. Eh, yo soy el uno que no soy maltratado. Es, porque le obedezco, porque hago caso, porque lavo, porque lavo los trastes, porque cocino. O sea, hacen, digamos, como, como, como esa esa parodia de lo, de lo, de lo que realmente es la problemática de de, de del tema doméstico, digamos, de las labores domésticas en las cuales los hombres no nos involucramos de manera eh, efectiva y muchas veces eh, eh, se ve como una ayuda cuando realmente, simple y sencillamente, es ser hombres funcionales, asumir esta responsabilidad. Pero como ese meme, hay, hay, hay otro montón que, que están ahí y que de repente, si no hay como un feedback con los niños y las niñas, pues se quedan con, con ese mensaje que lo agarraron de la red y que de repente pueden pensar que no es algo, eh, es algo malo, que los hombres se involucren en las labores domésticas, que asuman la responsabilidad. Entonces, eh, sí creo que es un trabajo difícil, largo, pero estamos haciendo eh, pequeños esfuerzos. Eh, felicitarle a ambas, eh, muy buenos materiales, eh, lo que presentaron de, de la organización. Eh, eso pues, era mi reflexión. Muchas gracias, Jesús. Veo que tiene Marielba también la, la mano levantada. Ah, sí, hola. Buenas tardes. Voy a poner un momento acá para ver la cara. Mi, eh, yo solamente quería eh, decirles: buenas, buenas tardes. Solamente quería primero felicitar a las dos ponentes porque eh, nos han dado muchas luces y, sobre todo, lo que quería compartir era que uh, ahí sea que. No sé si, y, 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 o sea, es decir, el País Vasco es un referente eh, en materia de igualdad eh, de todo el Estado español. Y, pero uh, eso ya es, es, eso es, eso es una cosa evidente y, y lo sabemos tanto. El País Vasco como Andalucía crean unos materiales y una visión realmente que sirve para todas las demás comunidades autónomas. Eh, para eh, como apoyo, como avance, como reflexión y, y, como, y como incidencia, pues, ¿no? Eh, pero eh, eh, hoy me he dado cuenta que, 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 que es también referencia para América Latina. O sea, lo, esos materiales que ustedes han hecho eh, nos ayudan a nosotros a eh, a, a, a profundizar a, nos, nos dan son creativos son son actuales son 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 transformadores realmente entonces eso eso agradecerlo de corazón o sea no solamente es una referencia en su propio estado sino son referencia para un continente entero el continente de habla hispana verdad eh, eso agradecerlo y porque son eh, materiales extraordinarios realmente, ¿no? Eh, y después también agradecer eh, y ver que también la iniciativa de género genera, ha generado unos materiales también muy transformadores que son, eh, que su característica eh, fundamental para mí es su, contextualiz su contextualización. Pues son materiales contextualizados que salen de la realidad latinoamericana, la realidad de los países, en el lenguaje, en la, en la como visión de cada identidad nacional. Y entonces eso es, eso es una cosa extraordinaria también, que yo estoy segura que, que también aportará a, a Europa y a los otros continentes. ¿no? Eh, y también agradecer a Mayra porque hiciste una, un resumen súper concretito de todo lo más importante de lo que significa la redacción. Y a, 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 y, y a colación de estos dos pensamientos, eh, quería decirle si a ustedes les parece, si podría ser una buena propuesta, propuesta que, eh, que hubiera una alianza más fuerte entre eh, bueno macunde y por ejemplo, la redacción, eh, es decir eh, eh, la, las escuelas, las escuelas este, del de País Vasco y las escuelas latinoamericanas, es decir el trabajo, hacer algún tipo de, 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 de intercambio eh, en el cual nosotros aprender de, de las escuelas, eh, vascas y eh, aportar también eh, nuestra visión eh, de lo que es la educación y lo que es la visión de las, de la, de las mujeres, este, la visión de, de, de lo que es ser mujer en América Latina y de lo que son la, re, la reivindicación de nuestros derechos. Es decir, son dos realidades distintas eh, que buscan un mismo objetivo eh, que creo que se puede nutrir y las alianzas Está bien que se hagan entre, entre personas del mismo continente, como es la, la redacción, pero si tuviéramos aliadas, eh, como por ejemplo estas experiencias que ya hemos visto a lo largo del ciclo, de que hemos visto escuelas, la, las experiencias de, la última, uh, de las últimas ponencias, etcétera todo esto es enriquecedor. Entonces, ¿cómo buscar una manera de, de estar en un diálogo? Que, que, que salga de, de este ciclo y que, y que se fortalezca fuera. Es decir, que, que a partir de aquí se pueda hacer una alianza más, más, uh, más cercana y, y como más, uh, más efectiva. O sea, que sí, realmente podamos seguir un intercambio que no se limite a la hora y media de trabajo. Este, porque es que ustedes nos han dado como una apertura de ventanas, de cosas, de posibilidades. Eh, que estoy segura que la red de, de, de redacción estaría súper eh, este, emocionada, entusiasmada en, en mantener ¿no? entonces eso es todo muchas gracias muchas gracias eh, son casi menos cuarto ya, vamos a a, a cerrar este ciclo les volvemos a agradecer enormemente la participación. Eh, eh, estoy viendo también que está habiendo algunos, digo, aprovecho que me ha dado algunos problemas porque estáis intentando rellenar ya la evaluación eh, y me estaba dando algún problema de acceso. Lo reparamos ahora en un momentito y les, para que puedan tener acceso y puedan ir evaluando. I, I lo ditzu eso, que que rikasko, ba, ekipenari barkatu, pero eh oroar ba eh bi hauetan gurekin egon zareten pertsona orori. Eh eskertzekoa da zuek hor bezaldean egotea, Zuek gabe ba gu ez dugu gauzan egiten, ez? Eh irakaslego eta eta ez ditzaileak ez, ez bestaldean egongo. Eta espero dugu aukera gehiago izatea ba, alako topak topaketa berriak izateko. E, Behintzat, badakizue e, e, praktika komunitateen bitartez ba, aukera izango dugula orainik e, elkarrekin aurkitzeko. Eta Mariak esaten zuenez, ba, asko ezkertuko dizu egun mesedez, ebaluak eta hori betetzen baldin badu zuen, e, Mariak esaten zuen moduan oso garrantzitsua delako e, ba, gure lana eren baloreazia izatea, etorkizunari begira hori obetua izateko, gaurko ponentziak hobetzea zaila izango da, ja esaten dizuen, baina, baina bueno, ez... E, zuen iritzia guretzat oso, oso garrantzitsua da, eta ez bakarrik guretzat, baizik eta finanzadoren ere ba, e, mendikateatzen den informazioa oso baliogarria, e, oso baliogarria da. Ezkerrik asko bihotzetik, e, baita e, antolakuntzaren e, parte izan zareten guzti-guztioi, eta hori um, esan da, nik uste dut, e, ba, laiztara laiztara arte, laiztara Nada, y recordaros que eso, que subiremos también este vídeo, que os compartimos los materiales y que seguiremos eh, próximamente sacando nuevos materiales en torno al tema más concreto ¿no? de, de, la, de, de los cuidados vinculados a la coeducación que todo eso es y que todo eso lo vais a tener también accesible en nuestra web de educaluan.rg entonces que hay, también si os suscribís al boletín pues ahí tendréis las últimas novedades y hasta ahí <laughs> Ciao ciao. Agur. Barkatu eta eskerrak idoiari, que como está en oscuro, sois tontua, espero oso askar hitz egin es izan idoia. <laughs> <laughs> Esker bikaste idoia zeren zugabe, gabe ere gaurko saioa izan dugun moduan izatea oso saia izango litzateke baita zeren jendearen erdiak ez luke ez ulertuko, asíke idoia zugabe, gabe dugu dogutzen idoia. Ah. bai. <laughs> Mila esker eta musu asko. Eta <laughs> asko. Chao. Ido, ya, gracias. Um.